Gracias, Fidel. Habitantes de algunas zonas amenazadas por deslizamientos se mostraron preocupados ante la situación lluviosa que se ha presentado en las últimas horas en el país. Los habitantes de la comunidad María Victoria del municipio de Santa Tecla se han mostrado con temor por las recientes lluvias, debido a que en años anteriores esta situación les ha generado derrumbes que les han provocado efectos directos. Porque aquí estamos en zona de riesgo. Ya vieron ellos, ya vinieron y los albergan a cada rato y ya esos momentos ya no los queremos pasar. Las últimas tormentas que han afectado al país han dejado en este lugar tragedias como la 12E hace 2 años y la tormenta Stan del año 2005. ¿Qué sucedió en el 2005? Que se vino el talugo de allí y quedaron aterrados 3 niños. ¿Fallecieron? Sí, fallecieron. Ellos aún esperan el traslado de las 26 familias que habitan en el lugar a una zona de mayor seguridad. Por el momento, las autoridades les han manifestado que busquen viviendas en las que serán beneficiados con un bono debido a la situación que se encuentran. El alcalde nos había prometido que nos iba a sacar de aquí, pero ahora el gobierno, ¿verdad?, ha extendido un bono, ¿verdad?, para podernos dar viviendas dignas. Lo único que andamos haciendo es buscando las casas recuperadas del fondo, ¿verdad? De acuerdo a los meteorólogos del Centro de Monitoreo de Medio Ambiente, la situación lluviosa se mantendrá durante este jueves hasta mañana viernes, por lo que recomiendan estar atentos ante cualquier disposición que se genere debido a las lluvias. José Eduardo Sánchez para Tele 2.